¿Cómo están, estimados auditores y espectadores? Bienvenidos a un nuevo programa de Casa del Arte. Ahora, como lo dice nuestro título, justamente estamos en nuestra propia casa, ¿no? Estamos en la Pinacoteca de la Universidad de Concepción, en el Museo Casa del Arte José Clemente Orozco. No olvidemos que estamos siempre frente a un museo. Y estamos en un ambiente muy familiar, muy cercano, porque estamos justamente con nuestro curador Samuel Quiroga, ¿no? ¿Cómo estás, Samuel? Muy bien, muy contento, con mucha expectativa con este proyecto curatorial. Así que, bueno, la expectación ahí a veces uno lo pone muy nervioso. Oye, Samuel, mira, partimos nosotros en esta exposición, ¿no? Con esa pregunta, ¿no? Esta exposición son dos colecciones, cinco artistas, ¿no? Entonces, partamos compartiendo con el público qué es lo que es una colección o qué es lo que diferencia una colección, ¿no? Entendemos que acá tenemos la colección de la CCU, ¿no? Que es una empresa, y la colección de la Universidad de Concepción, que es una casa de estudios, ¿no? ¿Cuál es la diferencia, ¿no? que hay entre colecciones? ¿O qué es lo que hace que haya una distinción entre coleccionistas? Bueno, hay un programa que está articulado por un deseo de coleccionar un tipo de objeto que está en un orden determinado. En el caso de la colección de CCU en el arte, el programa es coleccionar arte contemporáneo chileno. Y han venido haciéndolo desde hace 30 años, precisamente. Esta exposición es una celebración, es un cumpleaños de esa colección que nos visita acá en nuestra casa, en nuestro Museo Casa del Arte José Clemente Orozco, y nuestra colección, la de la Pinacoteca, la recibe, y a esto se unen cinco artistas contemporáneos locales. 30 años de existencia y manejo sostenido de una colección es motivo para celebrar, y es lo que estamos haciendo hoy en día. Y por otro lado, la colección de la Pinacoteca, de nuestro Museo Casa del Arte José Clemente Orozco, también tiene un programa que tiene dos grandes ejes articuladores. Por un lado, ha coleccionado grandes maestros de la pintura, maestros y maestras de la pintura chilena, desde la colonia hasta la contemporaneidad, y artistas regionales, especialmente del ámbito del grabado, que es una característica de esta zona. No solamente el grabado, pero es fuerte eso acá. También está en pintura, tenemos Meissner, bueno, un montón de artistas y artistas que hacen que esta Pinacoteca tenga el prestigio que tiene, ¿no? Entonces, básicamente, se genera un diálogo, digamos, de estas dos colecciones desde lo contemporáneo, ¿no? Y esa visión también más clásica, ¿no? Que viene de más atrás en el tiempo. Precisamente, bueno, hay un historiador, Jean-Baptiste Picot, que habla de los ciclos de la historia, ¿no? No que se repita, pero sí hay ciclos, como también nuestra vida está anclada a ciclos, ¿no? Un ciclo de existencia, un ciclo diario del vivir. Entonces, pensando en esta idea del ciclo, esta exposición está articulada en tres ejes. Uno tiene que ver con el canon normativo, y está representado, por ejemplo, en la obra de Alicia Villarreal. Villarreal, sí. Yo con los nombres a veces siempre me pierdo. Con esta obra en donde aparecen estos 12 bancos de... O pupitres de colegio, de escuela, ¿ya? Dispuesto en un orden, el mismo orden con el cual se crearon nuestras ciudades, ese damero. ¿Ya? Como es un mapa, finalmente. Es un mapa, sí. ¿Ya? Es una forma de territorializar, en este caso, la educación de los cuerpos. Y junto con ello está la obra de Leslie Fernández, que diagrama la peluquería, porque también el cuerpo está normalizado en todo, hasta su forma de pensar el pelo y de ordenar el pelo, ¿no? Entonces la peluquería también es otra institución normalizadora, como la academia. Digamos, este archipiélago de normalización que Foucault plantea. Entonces,
hay un, este eje articula desde el canon normativo una serie de obras, como las que acabo de nombrar, y otras más. Ah, perfecto. Por otro lado, hay otra serie que articula esto en torno al concepto del ciclo. ¿Ya? Partimos con la idea de la memoria, como un ciclo también, un ciclo que tiene que ver con un grupo de personas que viven un ciclo de vida y generan una memoria para luego esto también transformarlo en historias. Por otro lado, también está dentro de ese mismo concepto del ciclo las preocupaciones que tienen los artistas por el cuidado del medio ambiente, en este caso a partir del elemento del cuidado del agua. ¿Ya? Y finalmente también el culto a la fertilidad representada por todas estas representaciones, valga la redundancia, de cuerpos femeninos. Desde el trabajo en Eira con estas Venus auriñaciense a partir de un diálogo con nuestra ninfa de las cerezas, hay una serie de obras también que nos hablan de aquello, de ese deseo, ¿ya?, de representación en tanto culto de la fertilidad. Y es interesante también cómo se genera un diálogo también, ¿no?, entre los lenguajes, porque viendo el trabajo de Edgardo Neira, ¿no?, y de Valenzuela Palma, enfrentados uno al otro, ¿no?, frente a toda esa academia francesa, ¿no?, que él despliega en esta obra, y el trabajo de Edgardo Neira en esa frescura de las témperas, de las tintas, ¿no?, de la casualidad, de la ironía, del humor. ¿No? Es una visión irónica en el caso de Neira, la otra es muy académica, pero en ambos casos hay una transitividad de esta patoforme que tiene que ver con el culto a la belleza, perdón, a la fertilidad, y lo tomo desde allí, desde la fertilidad. Y el otro concepto articulador es el del conocimiento, y hay una serie de obras como, por ejemplo, Albino Echeverría, o el mismo Tole Peralta, o la Henri Petit, que son de nuestra colección, que a través de la naturaleza muerta o el bodegón, géneros de representación típicos de aquellos artistas que buscan escudriñar e investigar en las posibilidades expresivas de las artes visuales. Por eso también está Meissner de nuestra colección y algunas otras obras también, que son, como por ejemplo de la Catalina Mena, que es de la colección de la CSU. Entonces podemos concluir, ¿no?, que digamos de estas dos colecciones, ¿no?, que tienen estas miradas distintas, ¿no?, por sus distintas naturalezas, cómo se funden y cómo estos artistas, o estos cinco artistas regionales, sirven como una suerte de bisagra, ¿no?, para articular ciertas ideas de fuerza, digamos, que están alojadas en ellas. Claro, tenemos dos colecciones que son contemporáneas, más allá del periodo que coleccionan cada una de estas colecciones, pero están en la contemporaneidad, y por eso hemos invitado a estos cinco artistas a esta celebración. Y como es una celebración y es un cumpleaños, uno de estos artistas trae 500 obras en risografía, filmadas y numeradas como obra auténtica, original, pero reproducida en 500 números, y que van a ser un regalo para nuestra asistencia, nuestro público que venga a la sala. Bueno, Samuel, te quería agradecer, y ya lo sabes, ¿no? Dos colecciones, cinco artistas, ¿no? Seguramente se van a poder sumergir en el mundo de cada artista en particular, y también tener una visión general y panóptica, ¿no?, de todo lo que nos ha propuesto Samuel Quiroga, nuestro curador, aquí en la Sala 1 del Museo Casa del Arte José Clemente Orozco. Les invitamos a invitar a su vez a su familia a visitar el lugar, a difundir este programa y a visitar todas las otras exposiciones que están operando y abiertas de manera gratuita ahora en el Museo Casa del Arte José Clemente Orozco. Muchas gracias. Muchas gracias.